Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano. Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que, se te, que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales, hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. En el capítulo tercero del Evangelio, según San Juan, en el diálogo que tiene el Señor con Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Más adelante, en el capítulo cuarto, en ese encuentro que tiene con la samaritana junto al pozo, le dice a la samaritana, Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te da de beber, tú misma le pedirías y él te daría agua viva. La curación del hombre que llevaba 38 años enfermo en aquella piscina de Jerusalén es una preciosa descripción que hace el evangelista San Juan de ese agua viva que es el Espíritu Santo. Por eso está a continuación. El siguiente episodio que presenta es este. Y San Juan, el teólogo, el evangelista, nos desvela quién es Jesús. Que da el Espíritu Santo. Como dirá en otro lugar del Evangelio, Jesús es el que da el Espíritu sin medida. Aquel hombre que esperaba ser curado en aquella piscina, la piscina de Betesda, sin embargo, es curado no por el agua de la piscina, sino por Jesús mismo. Es Jesús quien le da la curación, y así manifiesta que Él es el que da la verda, el verdadero agua de la vida. Es el quien da el Espíritu Santo y no otro. A venir a tierra para darnos el don de su espíritu. En la visión profética que hemos escuchado, tan bonita, espectacular, de Ezequiel, de ese nuevo templo con el río que emana, dice que el agua manaba del templo que miraba a oriente el templo que mira a oriente, es decir, hacia donde sale el sol es una profecía de Cristo. Él es el sol que nace de lo alto. Y dice de hecho que el agua salía del lado derecho del templo. Del interior del santuario por el lado derecho. En una profecía de Jesús también, pero de Jesús crucificado. Es del lado derecho de Cristo, de ese costado abierto, de donde fluye el agua de la gracia, donde viene el Espíritu Santo. Es Cristo crucificado por su amor infinito quien nos da ese amor, nos entrega su Espíritu. Por eso tenemos que mirar al Señor para recibir ese Espíritu Santo. Pero sabéis está en Tierra Santa, en Jerusalén, sabéis que esa piscina, la piscina de Bethesda, que está junto al puer, al, a la Puerta de las Ovejas, era una piscina muy profunda. De hecho, uno empieza a bajar y bajar y bajar escaleras, prácticamente hasta llegar hasta abajo. Una piscina muy profunda, como profunda era el agua de la que habla Ezequiel. Un torrente que no se podía vadear sino cruzar a nado. El Espíritu Santo es ese agua que es profunda porque no tiene... No tiene límite, no tiene medida. Jesús da el Espíritu sin medida. Es un torrente de vida. Porque el Espíritu Santo es agua viva, no agua muerta. Nos da vida. Y además nos rodea, nos envuelve como un torrente que no se puede cruzar, que no se puede vadear. Porque tiene un caudal infinito. Y en tercer lugar, fijaos que la piscina de Bethesda, Bethesda significa casa de la misericordia o casa de la gracia. Porque es el Espíritu Santo quien da la gracia y la misericordia. La misericordia de la curación, igual que curó aquel, aquel enfermo, son esas aguas las que dice que fluyen hacia el mar de la sal y lo sanean. El mar de la sal es el mar muerto, que se llama así porque ahí no crece nada. Pues dice que ese agua de la gracia es capaz hasta de sanear el mar muerto. Es decir, es capaz de sanar, curar nuestros pecados cuando estamos muertos por nuestros pecados. La piscina probática se llama así, estaba al lado de la puerta de las ovejas, porque por allí entraban los sacrificios, los animales para ser sacrificados al templo, se lavaban, se purificaban en esa piscina y entraban en el templo. Así también el agua del Espíritu Santo purifica, limpia nuestro corazón de todas nuestras enfermedades, del pecado, del mal, de la muerte, y nos hace dar vida. Igual que a las riberas del torrente que hacían toda clase de árboles que daban frutos cada mes no una vez al año, sino cada mes siempre, con un fruto comestible y, sus y unas hojas medicinales. El agua de la gracia nos resucita de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos da esa nueva vida para dar fruto. No ya fruto de vez en cuando, como los árboles, sino siempre, siempre. Y por eso... Este episodio que acabamos de leer nos llama a mirar a Jesús crucificado y pedir ese don del Espíritu Santo, el don que nos lava, que nos limpia, que nos purifica de nuestros pecados y que nos da la vida nueva, la vida verdadera, la vida eterna. Amén.